lleva mamá. ¿Pa' qué? Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Mi merengue va mamá, para todo aquel que le molesta que el otro progrese. Hey. Mi merengue va mamá, ¿pa' qué? Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Pueda progresar, para aquellos que se piensan que otro que viene detrás, hay que bloquearlo temprano para que no puedan llegar. Mi merengue va mamá, ¿pa' qué? Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Que mi merengue va mamá, ¿pa' qué? Pa' lo que sufren, pa' lo que sufren, el triunfo de los demás. Y la vida es una siembra y hay que saber sembrar, siempre cariño, mi hermano. Me digo nuevamente, presidente.
de Nueva Inglaterra. Compañeras y compañeros, miembros del Comité Central de nuestro partido, apreciados jóvenes y mujeres, compañeras y compañeros todos, con gran entusiasmo y patriótico orgullo, recibimos al prestigioso intelectual dominicano, merecido los reconocimientos internacionales, ex presidente de la República, presidente de nuestro partido y el próximo presidente de la República, compañero Leonel Fernández. Personas de la comunidad, tendremos ahora a la representante o la coordinadora de Mujeres Independientes con Leonel. Con ustedes, ahora, Carmen Guzmán. Doctor Leonel Fernández es presidente de la República. Distinguidos jóvenes de UDE y mujeres de MIR, señores dirigentes del PDD, señoras y señores, señor presidente, soy Carmen Guzmán, de profesión de contador público. Llegué a la ciudad de Boston en el año 2002, producto de la situación económica difícil que presentaba el pueblo dominicano durante el gobierno del PDD. Me establecí aquí con mi familia e instalamos una agencia de viajes. Mi deseo de superación y mi comportamiento en la ciudad hicieron posible lograr ser parte del equipo de notarios autorizados de la ciudad de Boston. En nombre de las mujeres independientes con Leonel, MIR, y de todas las mujeres de las dominicanas que residen en Nueva Inglaterra, les sugiero que acepte ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana para el año 2017. ¡Que se sienta ese aplauso! ¡Carmen Guzmán, coordinadora del MIR para toda Nueva Inglaterra! ¿Cómo no? Para seguir. Exactamente, sí, cómo no. Estamos ahí saludando al presidente Leonel Fernández. Una delegación de mujeres de toda Nueva Inglaterra, representantes de MIR. Y ahora, seguimos con mucha energía, porque nosotros en el 2016, ¿por quién vamos a votar? ¿Dónde están las mujeres de MIR? ¿Dónde está la juventud de Judel? ¿Dónde están todos? Siempre se aclara, pero cuando se aclara históricamente, que quede sin duda.
duda alguna de que usted siempre actuó con honestidad y apegado a la ética y lo moral. Así piensa el representante de la juventud. Y ahora, un representante genuino de la juventud, representante de la juventud, Ricardo Tejeda. Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, señores miembros del PLD que nos honran con su presencia, mujeres de vida, mujeres, hombres en jóvenes de Judén, señoras y señores, presidente Leonel Fernández, soy un joven de origen dominico-americano. Tenía 10 años de edad cuando usted asumió el poder en 1996. Mis padres eran propietarios de lavandería y fincas que producían frutos menores en la comunidad de Parabé. En el periodo de gobierno 2000-2004, los negocios de mi padre se fueron a la quiebra y tuvimos que emigrar hacia los Estados Unidos. Asumimos el reto de trabajar para su retorno al poder. Convencidos que usted siempre tiene oídos abiertos para oír la verdad, mente vigilante para que nadie ponga en peligro la libertad de los ciudadanos y un corazón noble, libre de odios, dedicado día y noche siempre al servicio del pueblo. Presidente, lo necesitamos una vez más. La juventud de Leonel, la juventud del futuro, el futuro del pueblo dominicano. Estos muchachos luego serán los que conducirán los destinos de la República Dominicana y estarán aquí, siempre fieles a su comunidad dominicana, y también estarán compartiendo con todos ustedes esos y la comunidad norteamericana también todos los puestos de la política estadounidense. Ese es el futuro de la República Dominicana, es el futuro de la comunidad dominicana. Está ahí, en esos hombres que hoy le dicen a Leonel Fernández que se postule. Ese juego que tiene tus caderas, a cualquiera te pone alegría. Este cuerpo es todo de la niña que por dentro me atrapa. Me quiero volver a la locura. Es que tu cuerpo es pura de la niña que por dentro me atrapa. Me quiero volver a la locura. Esto es una sensación rara en tu cuerpo. Siento que pierdes el control. ¡Julia Medellín! Escúchame y me si solo supiera que pierdo que hace vida. ¿Cómo? Tus sentimientos a mí me hacen. Cuando empieza todo para tu tiempo de despedido cuando me miras. Nosotros todos los dominicanos le pedimos que se reelija otra vez. Le compuse este poema titulado Soplan los vientos a favor de Leonel. Tu compromiso y visión te hace el hombre del campo. Defendiste la nación con respeto y sin quebrantos. El sueño de la mujer y el hombre de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, miembros del Comité Central, compañeros legisladores
senadores y diputados, compañeras y compañeras de Mujeres Independientes por Leonel y de Fidelio. Bueno, se pueden sentar, por favor, pueden sentarse. Le agradezco mucho ese acto de generosidad que tienen para conmigo aquí esta noche. Y debo decirle que me ha parecido este un acto muy emotivo. Y para que no hubiese dudas de que los vientos están soplando aquí en Boston, hasta prendimos un abanico. Y entonces, con ese abanico encendido y con el entusiasmo de ustedes, aquí en Boston los vientos están soplando a todo vapor y viento en popa. Le agradezco muy sinceramente todo este testimonio de afecto, de cariño, de amistad y de solidaridad. Y creo que se fundamenta en el hecho de que valoran de alguna forma lo que se hizo en la República Dominicana durante el periodo que tuve el honor y el privilegio de dirigir los destinos de nuestro país. Así fue. Obviamente que nuestro país ha evolucionado enormemente. Y ya de lo que se trata hoy día no es tanto de hablar de democracia y libertad como ocurrió a la muerte de Trujillo. Porque eso es algo que ya la República Dominicana se ha conquistado. Tal vez lo que tenemos que hacer es consolidarlo y perfeccionarlo cada vez más con miras hacia el futuro. Pero el tema nuestro es el tema del progreso económico y social. Lo que hoy piden los dominicanos es que haya una transformación social que mejore las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y a mí no me cabe duda de que también en esa dirección hemos avanzado enormemente. Yo, por ejemplo, hace 2 semanas estuve de vuelta por Punta Cana. Iba recorriendo todo el camino por la autovía del Este. Y cuando de repente llego a San Pedro de Macorís y cruzamos el puente sobre el río Soco, el puente Mauricio Báez, me pregunté: caramba, ¿pero quién hizo esto? El PLD. Y un poco más adelante, llego al puente Guido Gil y digo: esto lo hizo el PLD. Y llego a La Romana, y en La Romana está la circunvalación de La Romana, y me digo: esto lo hizo el PLD. Y llego a Punta Cana, y debo confesarles que me sorprendí. Yo tenía como 2 años que no iba a Punta Cana, y cuando llego, se me pareció como un Miami chiquito, del desarrollo que aquello tiene. Y cuando dije eso, un compañero me corrigió y me dice: no, no, no es así. Ahora es Miami que le queda chiquito a Punta Cana. Y me han corregido también de que yo decía que en esos 12 años de gobierno íbamos a hacer un Nueva York chiquito. Pero me dicen que no, que ahora Nueva York le queda chiquito a la República Dominicana. O un ideal, el ideal de que nos modernicemos, nos transformemos y podamos compararnos con las grandes ciudades del mundo, porque creo que la República Dominicana tiene el talento, tiene las condiciones y la capacidad de trabajo para hacer de la República Dominicana un país con el desarrollo, con la capacidad de facilitar condiciones de vida para sus ciudadanos, como lo tienen también los propios Estados Unidos. Esa es nuestra aspiración, es nuestro deseo. Pero hablaba de la autovía del Este y llegar hasta Punta Cana. La semana pasada, entonces tomé la carretera de Santo Domingo a Samaná. Y cuando llegué a Nagua, me sorprendí de cómo Nagua también ha cambiado enormemente. Hasta tuve que preguntar: ¿y esto es Nagua? En efecto, estoy en Nagua, porque efectivamente así es. Y aquí está nuestro senador Aristides Victoria José de Nagua.
un gran amigo y un amigo de su padre, a quien le recordé que cuando yo me gradué de abogado e iba a empezar a ejercer mis primeros casos, uno de esos casos fue justamente en Nagua. Entonces llegaba de la capital a Nagua, un joven abogado largo, flaco y con afro, que ustedes se pueden imaginar. Y entonces llegué allí y tenía de frente, como abogado opositor, a una leyenda de derecho dominicano llamado Quirico El Quirico Pérez. Y bueno, estaba esperando el turno para que me llamaran a subir estrados. Yo observo en un caso previo a un abogado que me está impresionando mucho por la forma en que interviene, por la forma en que presenta su caso. Quedé realmente impresionado. Y cuando terminó la audiencia pregunté, ¿y quién era ese abogado que estaba allí? Y me dieron el doctor Arístides Victoria José. Ese doctor Arístides Victoria José fue de los constituyentes en la época de Juan Bosch en el 1963. Ese abogado estuvo presente en la Revolución de Abril de 1965. Ese abogado estuvo presente en la formación del Partido de la Liberación Dominicana. Y ese abogado es el padre del actual senador por la provincia de María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria José, que está aquí con nosotros. Tendremos muy pendiente a las compañeras y compañeros que esta noche en Boston hicieron soplar los vientos en un mismo momento.